pregunta que sigue es, y habrá aquí, hoy en día se estima que en esta zona viven más o menos 50 millones de pueblos, más franceses en Francia, aquí viven 50 millones de pueblos, que sostienen una pesquería de 20.000 toneladas al año. Pero ante esta situación, ¿estos 50 millones los podemos concentrar aquí? Yo creo que no. ¿Habrá suficiente alimento? ¿Habrá suficientes refugios? ¿Quién sabe? Tenemos que estudiarlo. Porque para tomar una buena decisión, ¿qué va a pasar con los pescadores que viven hoy en día de Campeche, de pulpo y de otras especies? ¿Van a tener que convertirse en tejedores de macramé? ¿O qué van a hacer? O se van a ir a Campeche, a Yucatán, y va a haber muertos heridos y desaparecidos como ya hubo en el pasado. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué decisiones se pueden tomar? Pues hay que tomar algunas y hay que trabajar en eso. ¿A qué sigue? Bueno, hasta aquí la segunda parte de la presentación que tiene que ver con esto. Si le picas aquí, a ver si se activa mi compañera de viaje, es una hembrita. Siempre sale a saludar cuando hago estas presentaciones. Esta es una hembra reproductora de Octopus Maya, nuestro sistema de maduración de laboratorio. Bueno, la que sigue. Ahora, todo este rollo tiene que ver además con una propuesta. Una propuesta que yo creo que algunos de los muchachos pues les es atractivo pensar: oye, yo quiero ir a aprender a cultivar pulpo, yo quiero hacer una estancia ahí, estamos abiertos para eso, hay que organizarse. Pero ¿cómo lo hacemos en forma organizada? Bueno, la UNAM en Yucatán tiene ahora un laboratorio nacional, que se llama Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, que tiene dos proyectos para ofrecer, y que es este, que es la red de monitoreo costero, la que sigue, por favor. Estas son las instituciones participantes dentro del Laboratorio de Resiliencia Costera, la que sigue, por favor. Y esta es la página web del laboratorio, la que sigue, por favor. ¿Y de qué parte? Parte de que ya hay observatorios costeros aquí, en esta región de Baja California y en esta región del Golfo de México. ¿Cuál es el gran problema de estos observatorios? La que sigue, por favor. Es que están asociados a proyectos de corta duración, los datos no están disponibles, las metodologías no están homologadas, por lo tanto, entonces esa información no nos sirve de mucho, es muy difícil de obtener. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta propuesta? Es crear una sinergia, crear una fuente de información a lo largo y ancho del país a través de los CEPMARES, de estos sistemas de monitoreo costero, que se integren en una plataforma que esté disponible para todo el mundo en cualquier momento y casi en tiempo real. Además, formando a los muchachos como técnicos en ese tipo de aspectos. ¿Para qué sigue? ¿Cuál es la otra propuesta? La otra propuesta es que ya también nos dijeron, pues sí, el mar, la vida es más sabrosa, hay mucho mar por todas partes, tenemos una costa enorme, ¿y qué estamos haciendo respecto de la acuacultura en la era del cambio climático? Ya no se nos olvide. Entonces, nosotros pensamos que la universidad, la UNAM en CISAL, la Facultad de Ciencias, tendría mucho que aportar para el desarrollo de esta actividad, empezando por lo ahora sigue empezando por el principio, la que sigue. Esta es la fachada de nuestra unidad, la que sigue. Esta unidad tiene un área experimental de acuacultura bastante grande. Yo les podría decir que es una de las más grandes del país, junto con la del Ciclón, Baja California. Creo que esta es la otra unidad de instalación de acuacultura más grande, que permite, no es grande porque queramos ser grandes, sino porque lo que queríamos hacer era tener distintas opciones para ofrecer capacitación en el área de la acuacultura, la que sigue.
Contamos con un área de producción de larvas de camarón bastante completa, un área de producción de larvas de peces marinos sin engorda, la que sigue, por favor. Producción de alimento vivo en todas sus fases para alcanzar niveles de producción semi-industriales, la que sigue, por favor. Un área de producción de ornamentales dedicada en la actualidad a la producción de caballitos de mar, porque el área de producción de ornamentales también es un factor económico importante que puede ser llevado a cabo con poca inversión y que puede ser un proyecto productivo interesante. La que sigue, por favor. Y bueno, el cultivo de pulpo que ya les conté, ahí no vamos a entrar. La que sigue. Aulas y laboratorios, donde los muchachos que actualmente participan con nosotros del CEDMAR de Calpetén, pues hacen sus prácticas, reciben información, la que sigue, por favor. ¿Y cuál es la idea? La idea es establecer una sinergia entre lo que nosotros tenemos y las carreras técnicas que ofrece la dirección. El técnico en pesca y navegación, la pesca es uno de los temas importantes para nosotros, técnico en pesca deportiva y buceo. Esto es particularmente importante. Tenemos un grupo de investigación dedicado a la pesca recreativa y sus efectos sobre las poblaciones pesqueras, pero su relación con la sociedad también. Técnicos en acuacultura de aguas marítimas, obvio, ya les conté el pulpo, pero están los peces marinos, los caballitos, el camarón, etc. Y en aguas continentales también, no hay que olvidar que la UNAM además también tiene el famoso pargo UNAM, la tilapia esta roja, que es muy de crecimiento rápido y con mucha carne. ¿La que sigue? ¿Cuál es el objetivo? Pues crear una red de cooperación. Nos decían hace rato que han estado desmembrados y desvinculados. Pues me parece una tremenda oportunidad ahora de generar una sinergia con la UNAM. Es nuestro papel, nuestro deber, nuestra obligación vincularnos con sus proyectos. Y entonces crear una red de cooperación y capacitación, porque la educación de los muchachos parte de la capacitación de los profesores y la capacitación de los profesores parte de la actualización, y a veces no les da tiempo de actualizarse con la debida rapidez que nosotros podemos porque tenemos otros tiempos. Entonces, ¿cuál es la meta? Poner al servicio de la dirección en la región del Golfo de México y Mar Caribe, por lo pronto ahora, los conocimientos generados en la UNAM en términos de acuacultura en general y de las otras áreas como el manejo sustentable de las zonas costeras, que coadyuven a la formación de la masa crítica de muchachos a través de la capacitación primero de los profesores, pero después con los mismos muchachos, que nos permita crear lo que se decía hace un rato, pues esta masa crítica que generará las empresas o impulsará la creación de empresas, porque lo que también nos está faltando es masa crítica de gente bien capacitada. La que sigue, por favor. ¿Cuáles serían las acciones así en primera instancia? Bueno, ¿qué es lo que necesitan? Nosotros no venimos, no quiero aparecer así, como el predicador, ¿no? Yo traigo la fe, la salvación para todos. Es más bien, eso es lo que somos, y lo que queremos es saber ustedes que pudieran aprovechar de eso que somos y formar una sinergia que a partir de un diagnóstico juntos que hagamos para fortalecer los conocimientos y los niveles académicos de los profes. Por ejemplo, hoy en día tenemos una especialidad en producción animal que otorga la UNAM y que tiene que ver con organismos acuáticos. ¿Cuántos profesores quisieran tomar esa especialidad? Diplomados con temas específicos que respondan a las necesidades de cada plantel. Nos hemos encontrado con profesores que dicen, es que yo necesito un sistema de recirculación de agua. Muy bien, ¿le podemos ayudar a diseñarlo? A ver, vamos a ver, nos movemos a su plantel y vemos. Cursos de actualización y especialización en manejo sustentable para las otras aplicaciones. Es lo que podemos ofrecer, la que sigue. Los costos, híjole, qué difícil. Hablar de dinero siempre es como que hasta indecente, pero siempre hay que tenerlo en la mente, porque los costos pues deberán asumir que hay que moverse. Hay que moverse. ¿Qué pensamos? Pues se nos ocurren tres grandes zonas, ¿no? Veracruz y Tamaulipas, una, Yucatán y Campeche, otra, junto con Quintana Roo, ¿no?
pero buscar la manera de generar cursos intensivos adecuados a las condiciones temporales y de necesidades de cada plantel y de cada zona para empezar a generar esta que nosotros llamamos movilidad, la que sigue. Al final, ¿qué buscamos? Generar elementos de producción demostrativa. Yo decía al inicio, a diferencia de la parte agropecuaria, en la acuacultura no tenemos instalaciones demostrativas, pues vamos creándolas en los planteles, donde los muchachos se capaciten en esa producción demostrativa, donde podamos evaluar rentabilidades para que se conviertan en motores verdaderamente de la producción. Si logramos tener un modulito más o menos que nos dé información como la que obtuvimos en pulpo, entonces podríamos para otras especies generar ideas de rentabilidad y con eso irá el desarrollo tecnológico. Yo no estoy tan claro si debe patentarse o no, la verdad, pero ese es motivo, insisto, de otra discusión. Y creo que es una oportunidad de sumar esta gran voluntad política que hay hoy en día con la función sustantiva de la universidad, que es esa, sumarse al desarrollo precisamente de la educación. Yo con esto termino y pues agradeciendo de nuevo su escucha y la invitación. Pues bueno, continuamos aquí desde el 23º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar, por supuesto desde la bella ciudad de Tapachula, Chiapas. Y nos encontramos, bueno, me encuentro más bien con el doctor Carlos Rosas Vázquez. Él acaba de dar una ponencia muy interesante acerca del estudio de resiliencia de pulpo maya en la península de Yucatán. Pero bueno, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué el interés hacia esta especie, doctor? Bueno, el pulpo de Yucatán es forma parte de la pesquería más importante de América. Se producen actualmente alrededor de 20.000 toneladas de pulpo en esa zona, el 80% de las cuales se van a Europa en exportación, y hay una derrama económica muy muy importante que ronda ya más de $200 millones en la región. Entonces, esa importancia económica y pesquera que tiene, que además beneficia a muchísimas familias, pues nos obliga en cierta manera a saber cuál es la posibilidad de que esa producción se mantenga en el tiempo y tomando en cuenta de manera fundamental esto del cambio climático o el calentamiento que se ha definido. Entonces nos hemos abocado al estudio por esas razones. El mar se está calentando, la pesca es muy importante, tiene un alto valor económico y no se sabe mucho al respecto. ¿El mayor peligro de esta especie es el calentamiento? Yo creo que es una combinación de muchas cosas que no sabemos exactamente cuál es la más importante. Tenemos por un lado el calentamiento, sí, pero también tenemos por el otro un crecimiento de la pesca. Y junto con la pesca y junto con el crecimiento, con el aumento de la temperatura, también cambios importantes en las poblaciones que van asociadas al pulpo, de sus presas y sus depredadores. Entonces, el análisis de esto es más complejo que solamente la temperatura. Además, en Yucatán viene una inversión petrolera importante y entonces es un factor adicional que no sabemos de qué manera va a impactar a esta pesquería, a estas poblaciones y por lo tanto a esta gran derrama económica en toda la zona. Algunos piensan que va a ser la petrolización de la economía de la región, entonces la pesca pasará a un segundo plano. Sabemos que hoy en día la industria petrolera requiere de técnicos cada vez más calificados y que la falta de capacitación en las costas es tremenda. Entonces tendremos que tomar decisiones o se tendrán que tomar decisiones a futuro que permitan la convivencia de ambas cosas, la pesca, los pescadores, la sociedad y pues esta economía petrolizada. Y bueno, pues nosotros aportamos nuestro grano de arena con los estudios que estamos haciendo respecto de la población de pulpos, de sus presas y sus depredadores. Okay. Muy bien, ¿esta especie la encontramos solamente en la península de Yucatán? Aparentemente sí. No se tiene muy claro si se distribuye también más hacia Centroamérica. No se sabe porque no hay
mucha inversión en investigación en Centroamérica, y ese es un problema para el conocimiento. Cuando uno va a países como Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá ya tiene algo de investigación desde hace tiempo, pero los países costeros más al norte que colindan con México no, casi no tienen investigación en eso, y entonces no sabemos qué hay ahí. Ok, muy bien. Pues ya para concluir, ¿algún mensaje que quiera enviar a toda la comunidad que nos ve? Bueno, muchos piensan que esto del calentamiento es una cosa de futuro, y yo creo que es una cosa de presente. Los países desarrollados ya están tomando acciones importantes de movilización de sus poblaciones, de proteger sus costas, de crear nuevas leyes para las personas que habitan ahí. Y en México existe como un olvido, como un no mirar hacia eso, y se está perdiendo la oportunidad del tiempo. Yo creo que estamos muy a tiempo de tomar decisiones positivas que protejan a nuestras comunidades costeras y los recursos, y pues hay que ponerse la pila para eso. ¿Cómo se sintió en esta 23ª Congreso Nacional, doctor? Bueno, muy bien. A mí me entusiasma siempre mucho hablarle a gente joven, a los muchachos, porque pues había un refrán en los años 70 que decía: pobre de este país en donde los viejos sospechan de sus jóvenes. Y yo quisiera rescatar al revés, ¿no? Yo creo que en este país tenemos que confiar ahora en nuestros jóvenes, porque son pues los que van a tomar decisiones en un tiempo relativamente corto, y les van a venir muchos problemas que la sociedad no se está preparando para resolver, y entonces se tienen que preparar. Sobre todo fijarnos bien qué mundo le vamos a dejar, ¿no? Pues el que les toca. Ya les tocó, y pues ahora tienen que actuar en consecuencia. Muy bien, pues muchísimas gracias, y continuamos aquí completamente en vivo desde el 23º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar, aquí en Tapachula, Chiapas.